Molt bé, amics, nova secció en revista de Sociedad que van tindre durant la 7ª temporada. Va ser el Rincón In, un racó que va desgranar els events més importants de l'actualitat de la comunitat valenciana. Com, per exemple, esta setmana, Amparo, parlarem de la València Fashion Week. Claro que sí, i vamos a desgranar-la, però vamos, trocito a trocito. Més actualitat impossible. Totalmente. Claro que sí. I per això tenim a la directora executiva de la València Fashion Week, Sales Tatay. Què tal, Sales, com estàs? Hola, moltes gràcies per convidar-me. Clar, rebre't en revista de Sociedad. També tenim al seu costat Araya Frasquet. Què tal, Araya, com estàs? Muy bien, de vuelta y con muchas ganas. Nuestra arañita. Nos alegremos de tornada. También Paloma Alicia Más. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, chicos. Hoy vengo de comentarista. Luego ya me pondré en plan reportera, pero hoy de momento voy a comentar la Valencia Fashion Week. Muy bien. Y Jaime Navarro, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí encantado de estar con todos vosotros. Y que el tengan me espera, sí, también. Pero a hablar hoy de la Valencia Fashion Week, per cert, enhorabuena, Sales. Perquè tot el món parla d'un èxit d'esta València Fashion Week 2014. Sí, gràcies. També es parla d'èxit, però també té les seves coses i ja estem treballant en la següent edició, analitzant-nos i millorant tot allò en el que hagin pogut fallar. De moment, molt contents en tot el que hem vist, molt contents tant en les col·leccions, en els dissenyadors, en els diferents participants de diferents categories, en la gent assistent, en l'espai, en l'acollida que hem rebut en... Poco a poco anirem parlant, anirem desgranant. Sales, yo te tengo que decir que yo creo que la afluencia de gente también ha sido por el entorno que habéis elegido, que el centro del Carmen es fabuloso. Increíble. Es comunidad, este es céntrico. A mí, yo que fui a las primeras Valencia Fashion Week que se organizaron allí, es que se ve el espectáculo de cualquier parte, el desfile se ve de cualquier parte muy bien. Es bello, aquello es bello de por sí, y aparte aporta mucha personalidad al evento, a los desfiles. Categoría también. Mucha gente ha coincidido diciendo eso, que da personalidad, como que te envuelve, ¿no? Te hace más, te transmite más. Paloma, tres días en la Valencia Fashion Week, ¿qué te has papado de alta vais? Bueno, a ver, sí, voy a explicarlo bien. Teníamos que, como ya sabéis, el tiempo en Revista Sociedad es limitado, no podemos sacar todos los desfiles, pero yo y Araya, buenas chicas reporteras de Revista Sociedad, nos empapamos los días de la Valencia Fashion Week para aprender bien y hablar bien en la tertulia, ¿eh? Pero bueno, nosotras a nivel de periodistas también súper contentas con todo lo que fue la organización. Sede maravillosa, yo no vi, bueno, ya llevo tres Fashion Weeks en Revista Sociedad, no había estado nunca en el centro del Carmen y me encantó, o sea, fue espectacular, los desfiles lucían muchísimo, la luz, el sonido, también el ambiente, cómo está organizado, fue impresionante. Un cambio radical muy, muy bueno y yo creo que coincidimos todos los que estábamos en medios que nos trataron, bueno, como a reyes, que eso también agradeces también, que vas a hacer el esfuerzo de ir, de ver los desfiles, de aprender. Y qué menos que te traten, por lo menos, bien. O sea, nada más. Te voy a decir que eso es de agradecer mucho, que los medios los traten con cariño. Eso es de agradecer mucho para vosotros, que estáis los tres días allí soportando muchas cosas. Calor. Bueno, a ver. Que hay que agradecer. A mí me gustó mucho que volvieran a los orígenes donde hace años ya fue la esencia, ¿no?, de Valencia, el barrio del Carmen. A mí me gustó mucho la vuelta al origen de... Como model profesional, Araya, la teva opinió sobre els desfiles, models, etcètera? A mi m'agrada molt. Jo estigui... Bueno, estigui... Me canvio el castellà en el valencià. Lo que quieras. Estuve con Paloma viendo el desfile de Alejandro Resta y bueno, Alejandro, por ejemplo, lo conozco desde... Yo he llevado su ropa, he desfilado con él y bueno, ir a ver justamente a Alejandro, yo disfruté mucho. Me gustó mucho la colección que hizo, vi a amigas mías desfilando. Estem veient imatges del desfile. Al igual que Paloma, ¿tú abogarías per repetir el localització, Araya? ¿El qué, perdona? Si abogarías igual que Paloma. Es que estaba mirando las imatges y estaba un poco... Se ha quedado un poco viendo el desfile. Si abogarías per repetir el localització, al igual que Paloma. Sí, sí, sí. I ara que t'has quedat en boba, parla dels models. Bueno, sí, podemos empezar por los clásicos ya de la Valencia Fashion Week, como es Alejandro Resta, que yo creo que una Valencia sin Alejandro es como raro. Pero que se está superando año tras año, ¿eh? Sí, Alejandro lleva una trayectoria y en eso Sales y Jaime supongo que me... Son sus colecciones siempre han sido magníficas, pero como que cada año se ha superado todavía más. Este año además se ha basado en Anzo, la colección estaba... La colección Anzo, sí, sí. Y vamos, se veía la evolución del mismo trabajo de Anzo, tanto en los diferentes looks que ha ido sacando a lo largo de la colección, de su desfile, como los mismos complementos que tenían
¿Punto de vista masculí, Jaime? A mí me va a agradar mucho. Es el wedge portable. O sea, los hombres creo que pueden portar. Es muy importante, yo creo, porque normalmente estamos acostumbrados a ver en un desfile ropa que muy poca gente quizás se ponía en su día a día. Y sin embargo, yo creo que Alejandro consigue que la ropa que saca luego pueda la gente ponerse. Deslumbre en la pasarela y después se pueda poner, porque tú en una pasarela necesitas esa parte, ¿no? Pero yo creo que en general todos, muchísimos de los desfiles que vimos eran precisamente eso, diseños ponibles. Muy ponibles. Sí, y eso se agradece muchísimo, porque sí que es verdad que anteriores ediciones hemos visto desfiles muy arriesgados, muy innovadores, pero que al final dices... Pero lo que montas es un show. Sí, no, al final es un espectáculo. Es que hay que pensar que una pasarela es realmente donde se va a vender el diseñador y debe poner todo sobre el escenario, ¿no? La puesta en escena debe ir mucho más allá de que sea una colección ponible, que sí que tiene que tener esa visión comercial, porque al fin y al cabo no nos equivoquemos, diseñador diseña, mucha creatividad, pero al fin y al cabo lo que tiene detrás es una industria. Claro. Lleva una marca, un negocio y tiene que vender pero siempre esperamos sobre la pasarela, ¿no? Ver eso que nos maraville. Claro. La dona es la reina de la pasarela, eso está claro, pero también, ¿viste? Montar roba, llévame, Jaime. A mí... Ya te digo, me van a agradar mucho las chaquetas. Yo ya le he hecho algún encargo. Alejandro. Sí, una chaqueta me va a agradar mucho y yo la tengo. Pero de eso se trata al fin y al cabo. Pero bueno, yo creo que al final coincidimos en que eran... bueno, había muchos nuevos diseñadores, muchos que ya eran unos clásicos y algunos que faltaron. A mí me faltó alguno. ¿Quién faltaba, Paloma? Vi a Miguel Vizcaíno por ahí, le iba a preguntar a Miguel. ¿Por qué no has presentado colección? Pero bueno, no quise ya. Supongo que sales. Claro, además Miguel saca unas colecciones año tras año también que son muy esperadas en Valencia y sobre la pasarela y nos gusta muchísimo. Ha ganado varios premios a la mejor colección también de Valencia Fashion Week. Entonces lo esperábamos todos sobre la pasarela. No ha podido ser. Esperemos que en la siguiente edición pueda estar presentando. Esperemos. Ahora ya hasta que eres, como has dicho, en la Valencia Fashion Week y también recabar las opiniones de protagonistas, ¿no? Sí, yo estuve por allí, estuve con todos los amigos de Revista de Sociedad, los vi a todos, me faltaron muy poquitos, pero nada, mirar el reportaje y a ver qué os parece. Si hay algo que me vuelve loca, sin duda, es el mundo de la moda. Y es por eso por lo que me encuentro hoy en uno de los barrios más emblemáticos de nuestra ciudad, donde, volviendo a sus orígenes y coincidiendo con París, se celebra la 17ª edición de la Semana de la Moda de Valencia. Vuelve otra vez la mujer cuidada, la mujer otra vez se cuida sus formas, su figura, hay que realzarla. Todo eso está otra vez en auge, o sea, como la mujer femenina otra vez. Oye, ¿qué os parece que la Semana de la Moda haya vuelto al barrio del Carmen, donde empezó? Pues me parece como algo profético. Es como acabar un círculo y acabarlo bien. Y a partir de este momento, renovación, ilusión, volver a empezar, es magnífico. La verdad que sí. Y bueno, y cuéntame, ¿qué habéis visto estos días, estos desfiles? ¿Qué tendencias habéis captado ya? Pues tendencias de mujeres muy femeninas, que marcando mucho la figura, con el cuerpo muy definido, los pantalones cortos para las que sois jovencitas y tenéis piernas maravillosas, y para las que no lo somos tan jóvenes, con media más gruesa. Y una moda muy femenina, muy depurada, más encajada en el cuerpo, con telas muy bonitas. Ayer Vivian Blue sacó unos estampados maravillosos, anatómicos. Siempre sorprende. Además, yo creo que la crisis y todas estas cosas pone a prueba la creatividad. Y el marco, como verás, es maravilloso. ¿Qué más puede ser? La verdad que sí. Pues nada, me voy a quedar aquí en la mejor compañía que puedo tener. Perfecto. Y voy a disfrutar de un desfile magnífico. Muchos nervios y más porque esta es una colección muy especial para mí. Muy especial porque está dedicada a Anzo, al pintor. Soy muy amigo de la familia y estaba muy preocupado por si no sabía transmitir un poco lo que es la obra en sí. Pero ayer lo tenía peor el día y hoy he estado bastante mejor y al final he disfrutado. Me he puesto a bailar y todo casi en el final porque la verdad estaba muy contento. Si te digo la verdad, no he podido venir a todo lo que me gustaría. He estado en zona de esta tarde, a las 4, me han encantado las colecciones de los jóvenes diseñadores,
Yo era la colección de mi amigo Alejandro Resta, ¿no? También he podido venir a verla y me ha encantado. Me despido de vosotros y en qué mejor lugar que en un Kissing Room, con lo que me gustan a mí los Kissing Rooms. Pues nada, bajo la luna valenciana y rodeada de moda, nos vemos pronto.